do you want one puppy? Hmm? Eat the phone, it's me. And it will keep it the way it is. Vale. Y pues el juego prácticamente va a ser así todo el tiempo. Llegar a una zona, convertida en sombras, nos convertimos en lobito, encontramos las lágrimas de luz, restablecemos la zona, vamos al templo y salvamos al espíritu de luz y nos mandan a otro nuevo lugar. Vale, dice que ahora tenemos que cruzar el bosque, que supongo es por aquí. Supongo. Aquí hay consiguiendo rupias por si luego las necesito para algo. Por ahora no es el caso, pero por si acaso. Recordemos que también nos robaron a Epona, así que no podemos usarla ni llamarla. Aunque yo recuerdo no se puede. Eso me recuerda que supongo que íbamos a salvar a los niños. Si no salvamos a los niños en el templo del bosque, no había nadie. Hasta ahora lo recordé. La llanura de Hyrule. Oh, de Hyrule, mejor dicho. La verdad es que no recuerdo muy bien qué hacer aquí. O sea, esta es la llanura de Hyrule, los campos, no recuerdo, Great Plateau, me parece que se llama en inglés. Me imagino que hay que ir al oeste. Por el norte está... por el norte está esto, que es el castillo de Hyrule, por supuesto. Protegido por una barrera, me parece. Así que no se puede ir. Y por la derecha, según yo, está la... está en la montaña de la muerte. Este, ¿no? Correo, sistema de correo. Siempre que lleve correo para ti, iré raudo y veloz a dártelo, no huyas. ¿Esa es la carta? Qué tontería, ¿no? Tenemos dos sellos. Técnicas de la espada, tenemos una de no sé cuántas. Ya lo olvidé, seguramente ayer lo sabía, pero hoy ya lo olvidé. Bueno, ayer, la semana pasada. Diario de pesca, bolsa de rupias que me voy a llevar hasta 500. Partes de corazón, escudos, túnicas y espadas. Eso es todo. Según acaba de decir que por aquí no hay salida. Así que todo es aquí por la derecha. Dijo, pero el espíritu dijo que fuéramos al oeste, ¿no? Ah, bueno, una pared negra, claro. La pared negra es la entrada al dominio de las sombras. ¿No? Y puedo entrar gracias a Vidna. Pues vamos, pues. Thank you.
Vale, no, 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 no. Vale, ¿cuándo se puede salir? Con Beataco y con las... Vale, ya está. Hay que encontrar la fuente de... De Eldin. Y también lo que viene siendo... Donde están sus lágrimas de luz. Vale, pues hay que empezar a seguir a los niños, que como dije, no estuvieron en el tubo de bosque, que lo acabo de recordar, que se supone que estábamos buscándolos también, pero pues no más, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Con qué botón era esto? Ya, sí, ya, 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 ya lo recordé. Eran tres rayos, solo vi dos. Recordemos que hay que matarlos al mismo tiempo, si no, el grito de que sobra los renace, por así decirlo. No me acuerdo dónde era. Creo que era aquí, ¿no? Era justo antes de llegar a donde salía... A donde salía el señor este de los... Del aceite. Ahora lo que hay que hacer es ir al regresar al bosque. Y había una parte en el bosque en la que había un puente como roto. Hay que transportar ese puente con el poder de Midna hasta esa zona. No recuerdo dónde lo vi, el puente este. ¿Qué se me queda antes de todo esto? Rice. Bueno, ahí se me curo. La pregunta es, ¿todavía va a estar el...? Sí, todavía va a estar eso. Yeah.
Es un arma de Poe. Cada espectro que derrotes te dará una. Mira que yo en la parte de colección. Vale. No recuerdo nada de eso, sinceramente, pero bueno. El juego tiene un montón de coleccionables también. O sea, no tantos como podrían ser otros juegos, por ejemplo. Pero tiene sus coleccionables, que si eso acá, que si las esas cosas, ¿cómo se van? Había unos como insectos que tenías que conseguir. Si no mal recuerdo. Yo en su momento lo acabé al 100%, la verdad. Ojalá no tuviera que volver a hacerlo. Me da pereza, sinceramente. Nos cerrábamos todo esto y estamos directamente a esa zona, que es donde está el puente. Es que yo recordaba que estaba antes, pero bueno. ¿Qué pasa si hago esto? Voy a curarme. De eso veo que podía teletransportarme a mi gusto. Lo hubiese hecho desde el principio para no tener que hacer todo el trayecto, pero bueno. Lo que tiene este punto es que aquí está la laguna esta, que en teoría te cura. Ahora sí, ese puente hay que llevárnoslo a la zona donde necesitábamos ese puente para que se coloque mágicamente, por supuesto, y todo sea arreglado feliz y contentos. No sé qué tanto usa esta mecánica, ¿eh? Recuerdo este por ejemplo me suena mucho de esta mecánica, pero no recuerdo si se repite más veces. Yo imagino que sí, pero no recuerdo cuántas veces en específico. Sencillo. Según yo recuerdo, el siguiente punto al que hay que ir es
Es la montaña de la muerte, ¿no? Pero no está por aquí. Qué raro. Quizás es por aquí, me estoy confundiendo. Ah, claro, está todo en espejo, ¿no? Oh, tiene sentido entonces, sí, que esté... Ay, me regresé. Tiene sentido que aquí esté todo el Valle de la Muerte. Y del otro lado esté el lago Zora. Porque está como está en espejo este juego. Entonces, pues, está todo al revés. En lugar de ser la izquierda, es la derecha. Ok, tiene sentido. Lo admito. ¡Oh, no! Ah, no vino el otro. Es que no vienen. Ah, qué molesto que es. Ah, bueno, puedo hacer esto, ¿no? Y estos dos... Parte, no. Pero vengan. Ay, pues ya que. Mato a uno primero y ya luego mato a los otros dos juntos. El chiste de esos enemigos es que mates a los últimos dos al mismo tiempo. Si solo queda uno, grita y renace los más. Y ahora transformado en bestia. Lejos profundos, en el dominio de las sombras. Ven por acá. Pues ya que. Soy un espíritu de luz, héroe elegido por los dioses, busco mi luz hacia... Echa rocío. Y tómala. Racimo de luz. Pues nada. Ahora, como dije, hay que conseguir todos los las lágrimas de rocío que estarán por ahí. 3, 6, 9. Hay otra, la forma de entrar a esta casa, porque aparentemente en esta casa hay. Pues... Ah, vale, ahí está. Objetivo logrado. Ah, pues mira, ahí están los niños que estamos buscando. Oh.
Vale. Pues hay que prender las estas antorchas, ¿no? ¿Y cómo las prendemos? Golpes. Ah, vale, se puede recoger. Pero si no me decía antes de recoger. Ah, el palo. Oh, vale, vale, vale. Espera. ¿No le extraña ver a un palo flotando con fuego? ¿Nadie le extraña que se haya abierto la puerta solita? Ahí está. Ya. Cementerio de Icana. Pues aquí no hay ninguna luz, no hay ningún insecto en esta parte. El símbolo de esta tumba está medio extraño, o sea, medio curioso. O sea, vaya, que es importante. Pero bueno, vamos a continuar, porque aquí no hay nada que hacer, por ahora. Nuestro objetivo es hacer la luz de Eldin. Estamos en... esa es la casa de antes. Así que hay que ir para allá. ¿Qué fue eso? No quiero nada. Ah, vale. ¿El árbol? Ah, ¿el árbol dónde se puede subir? No, déjalo. En esa zona se consiguen las bombas. Una vez que consigue que resuelves la luz, por supuesto. También se pueden conseguir, bueno, se consigue la bolsa de bombas. Y
puedes fusionar. Algo que me gusta mucho de este de Zelda, de Twilight Princess, es que puedes fusionar las bombas con otros artilugios, como por ejemplo, lo más normal es la bomba con la flecha, para crear una flecha bomba. Que está muy padre, ¿verdad? Una idea que ojalá se repitiera. No quiero hacer. Deja de molestarme. Supongo que es por aquí dentro, ¿no? No sé. Okay, por aquí. Si es que hay algo, hay un camino. Por si acaso está aquí el bicho, que no creo, pero bueno. ¿Esto qué sé qué es? ¡Ah, déjame leerlo! Tenemos de Kakariko, no da libre el calor llenará sus corazones. Vuelves para curarte. Estaba muy padre la flecha bomba, la verdad. Uy, que me caí. Aquí no hay nada. Ay, bueno. ¿Por aquí entré? Sí, por aquí entré. Según esto, el insecto debería estar aquí. Ah, sí, ya está. ¿Alguna forma de sacarlo de ahí? Ah, vale, ya sé cómo hacerlo. Ya entendí. Si prendo la antorcha esta, si uso el fuego este y prendo la chimenea, pues va a salir de ahí. Solo tiene que hacerme caso y prenderse. Voy a incendiar la casa. ¿Se fue para arriba, supongo? Sí. ¡Muere! Okay. Ahora en la casa de que está por ahí. La tercera, hay otro más que debe ser esta casa. Es como entro por acá. Bueno, eso sí no lo vi venir. ¿Puedo empujar esto? Sí, pero no me deja. Vale, ese como. ¿Es así? Ok, está al otro lado.
No, que te esperes. Odio las cosas de este juego. ¿Por acá dónde? Ah, vale, por ahí. Y al siguiente estaba en otra casa. Ah, no, de hecho hay cuatro más. What? Me faltan siete. Aquí solo salen cuatro. Ya luego veo dónde sale. En esta casa hay otro más. Que yo imagino que se subirá por aquí. Tan solo me quisieras ayudar, Midna. Supongo entonces romperé la... No, no se puede romper eso. Rayos. Allá voy. Ah, vale, sí se puede romper. Faltan 5, solo hay 3, así que vamos por esos 3 y ya luego vemos dónde están los otros 2. Los otros 3 están en dirección allá. Ahí hay uno. Oh no, entró a la casa. Aquí se incendió toda la casa. Tendrá que entrar por aquí. Supongo que saldrán los bichos, ¿no? Bueno, es más rápido así. Sacrificaste la casa de alguien. Es como... Me sorprende que le importa, ¿no? Me sorprende que le importa a Midna, porque su personaje es como, pues me da igual lo que le pase al mundo de la luz. Destruye la casa, es más rápido. Es más, hasta pienso que es algo que ella haría. Claro, yo ya sé que la princesa Midna, que bla 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 bla. La princesa del crepúsculo, que bla bla, eso me da igual a mí, ¿no? Pero o sea, en este momento Midna está con ese papel. Y tiene sentido para mí. Mira, hay rocío de luz en todo el pueblo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a buscar el rocío de luz por todo el pueblo? O mejor quemamos todo el pueblo y ya saldrá el rocío de luz solito, ¿no creen? Pues quemamos todo el pueblo más rápido.
Que se mueve la gente. Pequeño sacrificio por salvar el mundo. Eso no se puede hacer nada aquí. No quiero bajar por acá, sinceramente. Bueno, por aquí, mejor dicho. Eso. Aquí no me pasó nada. Aquí hay dos caminos. Uno está tapado porque es el camino hacia donde hay que ir después. Para lo de los lo de los Goron. Y supongo que el otro camino es el bueno, que nos lleva a Montaña de la Muerte y a Nueva de Lule, Calle Mayor. Supongo que la Montaña de la Muerte entonces. Nos faltan tres todavía. Tres rocíos de luz. Aquí hay dos, según el mapa. Ah, no, hay tres, ya está. Pues ayúdame a subir. No me puedes ayudar a subir desde abajo. No puedes, tengo que subirme acá. Ah, vale, es por las piedras. No dije nada. Hay que checar las piedras porque seguramente el insecto este estará en alguna de esas piedras. No creo que sea ninguna de esas, sinceramente. Pero también hay rupias, así que... El vapor te hace daño. Ah, vale, es lo de... Sinceramente no vi qué tenía que hacer. Supongo que está todo mal porque no se ha marcado ningún punto. A ver, otra vez mejor. L, tono. Esto es para llamar aquí al señor héroe, creo. Falta de ocarina. ¿Pero es aquí o en otro lado? Vale, es otro lado. Hay que ir para allá. El latón. ¿Eso dónde es? ¿Quién sabe? Porque les voy a mentir.
Ah, vale, es donde empezamos el juego. Pues, pues ya voy después. Ahora no. Ahora no puedo ir. Cuando dejamos la luz, iré. A ver, supongo que por aquí... Ah, quitar un mapa. Por aquí debe haber una. No sé en dónde. Exactamente. ¡Ah, qué asco de juego! Ah, no me hace daño. ¿Qué que me hace daño, papá? Faltan dos. Montaña de la muerte. Ay, más monstruos esos. Supongo que tendré que subir. Pues nada. La barrera no es circular. Vamos a ponerlo a este porque está oculto. Vamos a este. Y al último vamos a estos dos. ¡Pam! ¡Pam! Esto es más que nada, esto no es una batalla, esto es un puzzle. Que es lo que la gente no entendió de esos combates. No son combates estos. Son puzzles, son rompecabezas. A ver. En teoría hay uno aquí. Hay uno aquí abajo. Ahí está. Ah, qué asco de... Dámelo. Aquí todavía no podemos ir, no podemos subir por esa zona porque es del... O sea, sí podemos subir, me parece dicho que vamos a tener que subir un poco. Pero hasta arriba no, porque hasta arriba es con Link. Con Link normal me refiero. Veo que para subir hay que ir por allá. Para subir con... hasta el siguiente punto. Puede ser. Claro, aquí el vapor no te da daño, pero te tirará. ¡Hostia! A ver, es por acá supongo. ¿Te quieres subir? ¡Ah, qué asco de juego! ¿Tiene que ser por aquí o que no tengo otro camino? ¡Rayos, me solté! Pues no es por nada, pero yo no veo cómo subir esto sin Link Lobo, ¿eh? Sin los saltos estos de Midna. Subir esto lo veo más complicado. Teoría está por acá. No me tires otra roca de fuego. ¿Ya quieres dejar de soplar, por favor?
Ok, entiendo. Vamos a dejar de soplar. No hay mucho que... Creo que si cae otro de esos me mata. ¿No se desaparece automáticamente? Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. El racimo de luz está lleno. Has conseguido devolver la luz a estas tierras. ¿Es como una mariposa extraña? No, es como un pájaro extraño. La fusión de un simio con un pájaro. Fijo. Pájaro simio. Mi nombre es Eldin. Soy uno de los espíritus que dan el protejo de las tierras. Seré elegido por las diosas. Sálvanos a todos, porque es tu trabajo. Porfa, ¿no? El pueblo oscuro, tierra sagrada, tribu de la montaña. Esa tierra no sé qué, no sé qué, no sé nada, bla bla bla. Dirígete a la tierra sagrada y purifícala. Vale, sí, ya entendí. ¿Puedes terminar tu truquito más rápido? Por favor, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más de Legend of Zelda. Todavía hay princes. Hasta la próxima. O sea, yo ahorita guardo y termino. Ah, bueno, no puedo guardar y terminar esto. Falta la cinemática en la que salen los niños. Así es, he vuelto. Bueno, en fin, ya me despido yo. Hasta la próxima. Thank you.